Años con vos. Le va a quedar finalmente la salida al equipo japonés. La viene teniendo finalmente Duan. Duan que viene moviéndola para Morita. Morita que viene abriéndola para Endo. Endo más atrás todavía para Schmidt. Aquí están los japoneses. 37 minutos vamos por ahora de esta primera parte. No hay goles en el Estadio Nacional de Japón. Balón que viene matando de golpe de pecho finalmente el jugador Ito. Ito que viene moviéndola para Kamada. La pierde Kamada. Está recuperando otra vez Uruguay. Que viene teniéndola ahora para donde se encuentra Ugarte. Ugarte que va para Facundo Pelistri. Arranca Facundo Pelistri con la pelota. Por lo tanto, al ataque va la selección nacional ahora por parte de Federico Valverde. Centro, balón que rebota, viene Valverde, el remate, pegó en el palo, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Uruguayo, Federico Valverde, una buena penetración del equipo celeste. Por la punta derecha del ataque vino finalmente Ugarte con Pelistri combinando centro, que fue directamente a la zona media. Allí estuvo Valverde, que de volea la colocó de derecha, pegó donde se juntan el travesaño y el poste zurdo, y en el rebote se durmió una siesta seco, y por lo tanto Valverde volvió a buscar la pelota y de golpe de cabeza entre medio de todos los zagueros japoneses. 38 minutos, diluvia en Tokio, y cayó también el primer gol celeste. Japón 0, Uruguay 1. Federico Valverde, el cuadro al hombro y el ataque también. A ver, si hay algún futbolista uruguayo que merecía anotar el gol, era Federico Valverde. Estaba haciendo todo lo que había que hacer. Cuando se jugaba influjo de él. Una buena combinación por el sector de la derecha, el centro, el remate. Merecía terminar en gol en el primer remate. Un precioso tiro al arco de Federico Valverde. Después, la capacidad y la inteligencia de seguir la jugada, de no darla por muerta. Después llegó el cabezazo y el gol. Uruguay está ganando, no había hecho méritos suficientes, pero a mí qué me importa. Seguinos en las redes @futbol.